soy Penélope Hernández, soy profesora titular de la Universidad de Valencia de Economía. Soy matemática de formación y doctora en Economía, en Teoría de Juegos. Soy la directora del Laboratorio de Economía Experimental. Tú imagínate que has quedado con alguien y que tienes que trabajar con esa persona. Y bueno, pues tú necesitas un tiempo para saber y unos recursos para saber lo que hace, cómo lo hace. La otra persona tiene que aprender también cosas de ti, tiene que saber qué haces tú, cómo lo haces. Entonces esto implica tener una transmisión de información, de bueno, pues un poco conocerse uno al otro y saber cuánto puedes llegar. Todo eso para tener un objetivo común, sea que estás negociando, que quieres colaborar, cualquiera de ellas. Pues lo sorprendente del resultado que se alcanza en este artículo es que para conseguirlo tienes que agotar la capacidad del otro. Tienes que hacer que utilice toda su capacidad computacional para conseguir llegar los dos al objetivo que se quiere. Lo que hacemos es modelizar el comportamiento de los agentes económicos. Un agente económico eres tú, soy yo, todos somos agentes. Todos somos decisores. Entonces, modelizamos una situación estratégica de interacción entre los agentes donde los agentes quieren conseguir un objetivo. Entonces, la forma que tienen de pensar en cómo llegar a ese objetivo es lo que nosotros convertimos en un modelo matemático que, en este caso, modeliza un autómata. Y cuando ya tenemos el modelo matemático, ya podemos utilizar todo nuestro lenguaje matemático para llegar a un teorema, que no es más que un resultado. Y después de ese resultado lo tenemos que mirar y decir, ¿y esto nos responde a lo que es la realidad? Y la respuesta, espero convencerte de que sí, cuando los agentes, tú y yo, pues tenemos que llegar a un acuerdo, por ejemplo. El coste computacional se mide en función de qué tipo de máquina implementa exactamente lo que tú quieres hacer. Sea un programa, sea un programa que al final va a ser un autómata, una máquina de Turing, bueno, un algoritmo, algo que se puede medir mediante este tipo de metodología. Entonces, el coste computacional está medido en función de lo complejo, lo sofisticado que puede ser, en este caso, hemos utilizado los autómatas finitos, los autómatas puros. Un autómata puede ser entendido como un algoritmo que te dice cómo tienes que actuar. Entonces, es un algoritmo muy sencillo. Es como si llevases una camiseta y en la camiseta estuviese escrito todo lo que puedes hacer. Entonces, yo te miro la camiseta y si quisiera algo de ti, pues sabría lo que vas a hacer, porque lo tienes escrito, me basta leerlo, porque todo el mundo lo conoce. Eso es lo que es un autómata puro. Entonces, ¿eso es racional? Bueno, es racional si lo que te pregunto está escrito en la camiseta. Pero claro, la camiseta no es infinita, no te cabe escribirlo todo. Entonces, puede ser que te pregunte una cosa que no está muy bien definida o muy bien explicada en la camiseta. Y entonces, parece que haces tonterías, por decirlo así, porque no está muy bien especificado. Y entonces, cuando decimos que no eres racional. Entonces, un autómata puede parecer racional si te pregunto justo lo que está escrito. Ahora, si no, pues puede que sí, puede que no, más bien no. Entonces, es una forma de acercarnos al modelo de agente racional. Eso es lo que es un autómata. Entre dos autómatas, la única forma de romper un ciclo es que haya algo externo, aleatorio, que lo rompa. Si no tenemos nada aleatorio, tarde o temprano, los dos autómatas entran en un ciclo. Mientras tú los vas viendo y te parece todo aleatorio, eso significa que tienes suficiente complejidad. Y cuando llega el momento en que ya se repite, ese momento es el que te da justo la medida de la complejidad de los autómatas. Entonces, la forma de generar algo no finito, con autómatas finitos, no se puede a no ser que le pongas algo aleatorio. El número de jugadores no afecta al hecho de tener o no tener ciclos. Si todos los jugadores son autómatas, siempre al final terminas generando un ciclo que se repite. El test de Turing no es pasado por un autómata. Necesitamos máquinas mucho más sofisticadas para poder hacerlo. Entonces, es como son niveles de complejidad. Digamos que autómata finito, autómata puro es el primer escalón
y aquello que pasa al test de Turing es como el último escalón. Entonces estamos a una gran distancia. Otra cosa es que el test de Turing lo haga un autómata. Entonces, ese test de Turing no es un test de racionalidad pura, es todo lo racional que puede ser un autómata. Entonces, en ese caso sí que podría pasarlo. Es como Blade Runner, depende de lo que preguntes. Si te lo pregunta un robot que ha sido aprendido, que ha aprendido, no lo pasa. Pero si te lo pregunta una persona, es en el momento en que puedes detectarlo. Esto es lo mismo. Depende de quién te pregunte. El equilibrio de Nash es un concepto dentro de la economía utilizado no solamente en economía, sino en muchas otras disciplinas. Nos dice cuándo una situación es estable. Lo mejor para mí es quedarme como estoy. Y además, todos los demás piensan como yo. Por tanto, todos los demás, para todos los demás, también es lo mejor para ellos y para ellas quedarse como están. Parece que es algo así como muy de social, pero la naturaleza está constantemente buscando la estabilidad. Si la naturaleza hubiese una situación donde alguno de sus actores pudiese mejorar, la evolución diría cambia y mejora. Eso es lo que pasaría en la naturaleza, es lo que está pasando constantemente en la naturaleza y lo que marca la evolución. Este concepto es el que nos permite decir cuándo un conjunto de acciones, un conjunto de autómatas, son buenos. ¿Por qué? Porque son estables. Y es el concepto que se utiliza para muchos de los trabajos de interacción estratégica como forma de medir la bondad o la calidad del resultado. Cuando interactúan autómatas entre sí, ganará el que tiene más complejidad. Cuando interactúan personas que no son autómatas, ganará el que sea más complejo, más inteligente. Cuando interactúa un autómata con una persona, pues depende. Para sustentar el modelo tienes tanto una parte lo que es la simulación, como después el contraste empírico. El contraste empírico lo podemos hacer o bien con datos recogidos en el campo, naturales, que llamamos, o con datos recogidos en entornos controlados en el laboratorio. Por ejemplo, este artículo, pues hemos pasado a una fase de humanos, ponerlos en situaciones parecidas y ver bajo qué contexto, cuál es la complejidad que realmente están implementando. Y ver si después lo que ocurre es lo que nosotros decimos en el artículo. Bien, nosotros cuando decidimos sobre algo, ese algo tiene distintos atributos. Puede tener un atributo o puede tener muchos atributos. Nosotros por cada atributo ordenamos si nos gusta más o nos gusta menos. Cuando nosotros medimos todos los atributos juntos y considero que uno de ellos es dominante, entonces, eso significa que tenemos preferencias lexicográficas. Eso ocurre en muchas de las situaciones que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando elegimos carrera, nuestro futuro muchas de las veces es lexicográfico. Cuando elegimos compañeros, es lexicográfico. Cuando elegimos en situaciones del mercado laboral, cuando se elige a los candidatos, muchas veces es siguiendo una preferencia lexicográfica. Por supuesto que puede ser negativa, puede ser tan negativa como puede ser de positiva, como todo, casi todo en esta vida. Depende de cómo lo quieras tomar. Por ejemplo, los efectos terroristas tienen una preferencia lexicográfica. Pueden ser modelizados también de la misma forma. Trabajo con mucha gente diversa y muy divertida. Trabajo con psicólogos, sociólogos, matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, lingüistas, primatólogos también. Cuando uno hace un trabajo interdisciplinar es siempre un reto, para mí en particular, porque me obliga a abrir mi vocabulario. Un modelo matemático, un modelo computacional, un modelo de redes, un modelo de procesamiento de información. Cada uno de nosotros lo habla de forma diferente. Aprendes mucho de los otros y espero que los otros también de ti, pero es muy, muy, muy satisfactorio cuando lo consigues y muy frustrante al principio. Había un resultado clásico en la literatura que decía que bajo estas circunstancias, bajo estas hipótesis,
los resultados que se podían alcanzar eran un conjunto de resultados muy restringido. Y yo lo que veía en la vida real es que las personas negocian, las personas hablan, las personas discuten, y sin embargo, no estaba recogiendo ese artículo preliminar, pues lo que nosotros veíamos en la sociedad. Entonces queríamos poder mostrar a la sociedad que eso era plausible, como lo veíamos todos los días. Sabemos, gracias a la economía del comportamiento, por ejemplo, que los humanos no nos comportamos siempre de manera hiperracional. Que de hecho eso es una forma que tiene nuestro cerebro para sobrevivir. Esto es lo que se llaman sesgos cognitivos. Entonces nuestros sesgos nos hacen valorar las cosas de una forma muy particular, no tomar decisiones muy pensadas, sino más rápidas. Y todo esto hace que la forma de pensar nuestra no sea utilizando el máximo de nuestras capacidades todo el tiempo. Digamos que a lo mejor el 10% de nuestra actividad sí que hacemos, pensamos de forma profunda y lo repensamos y todo esto, pero el otro 90% tenemos prisa, lo hacemos ya. Eso es lo que modeliza el autómata finito. Entonces, no todo el tiempo puede ser modelizado por un autómata finito. Pero mucho del tiempo, mucho de las acciones que nosotros hacemos de forma cotidiana, sí que son representadas por un autómata finito. Por tanto, sí que este artículo sirve para describir lo que ocurre en la realidad. Nos permite entender el cómo hay que negociar, cómo hay que hablar, cómo hay que hacer el coloquio, por qué ocurre ese coloquio. Entonces, creo que serviría pues, para entender cómo tienes que negociar con tu hijo, cómo tienes que negociar con tu jefe, cómo tienes que negociar patronal y sindicatos. Y al final todo se resume en que tienes que agotar, no sé si la paciencia, pero desde luego que sí la capacidad del otro. Ponerlo en su lugar límite para que entonces, en estando en el límite los dos, entonces se llegue al acuerdo. Cuando ves que van comités políticos a negociar en la Comisión Europea, por ejemplo, y pasan 25 horas negociando, pues lo que te estás dando cuenta es que está ocurriendo eso. Al final se decide todo en el último instante, parece. Es porque tienes que agotar. Entonces, este artículo creo que habla de cómo hay que hacer eso.